seguir las clases con el tema de las lesiones o dermatosis eritematoescamosas. La anterior vez vimos la anterior clase, avanzamos ya en este grupo de temas, a la psoriasis, a la pitiriasis osada de Gilbert. Recording in progress. Avanzar los eczematitis también tienen el elemental a la escama. Y debajo hay un eritema. ¿Qué son los eczematitis? No se conoce, la etiología es desconocida, pero se presenta cuando hay una predisposición, un terreno de piel seborreica, como vemos en la foto. Se dice que las afecciones son una transición entre vesículas y escamas, pero cuando hay eczematitis no podemos visualizar la vesícula, ¿no? Por eso se dice que es una transición. Sin embargo, solo es escama. Vamos a ver la clasificación de las eczematitis. Se clasifican en varias clases, ¿no? Por ejemplo, uno, podemos poner nombrar a la figurada, o dermatitis seborreica, que se ve en la foto, más en zonas seborreicas. Son placas eritematosas de límites netos, podemos ver los límites, ¿no es cierto?, del eritema, cubiertas de escamas y costras y con apariencia grasosa, a veces rezumantes. Se localizan en cuero cabelludo, frente, sienes, conducto auditivo externo, surcos nasogenianos, entrecejo, zona esternal e interescapular. Como verán, todas que tienen una zona más grasosa que el resto del cuerpo. Por confluencia, estos eritemas escamosos se juntan y forman figuras festoneadas que se localizan en obligo, axilas, región anogenital, región submamaria, retroauricular, pubiana e inguinocrural. ¿No? Uno era eso. Ahora dos, la forma pitiriasiforme. La uno era figurada, ¿no? La dos, pitiriasiforme. Son placas de contornos menos netos y con mayor predominio de escama. Más secas y más finas las escamas, más pequeñitas, como polvillo se deshace. Ya. A veces por fusión forman grandes placas y se localizan en cualquier parte del cuerpo, menos en parte distal de los mismos, o sea, las manos y los antebrazos, ¿no? En cara, en niños y jóvenes se forman el dartos volante, ¿no es cierto? ¿Conocen ustedes el dartos volante? Son máculas escamosas blanquecinas en el rostro. Casi todos los niños en alguna oportunidad presentan con hipopigmentación. También en cara posterior de brazos, más después se nota después de la exposición al sol. Se nota en clarito, ¿no? La piel sin el eritema eczematoso no se broncea. El resto sí, por eso es más notorio. Tres, la forma psoriasiforme. Tienen la misma localización que las otras, pero son más escamosas. Se diferencian de la psoriasis porque el raspado metódico no es positivo. ¿Cuándo no es positivo? Cuando se raspa la escama y no aparece el rocío sangriento, igual que en la psoriasis, ¿no es cierto? Cuatro, la forma folicular. Son lesiones pequeñas, peripilosas, más en tronco y brazos. Y cinco, la eritrodérmica, que está bien extendida del proceso a toda la superficie cutánea. Y esta es excepcional. Imagínense, todo el cuerpo con escamas es excepcional.
en la evolución y el tratamiento del eczema. Son de evolución prolongada, o sea, duran meses, hasta un año. Más la primera clase, la figurada, porque se cura y aparece de nuevo, se cura y aparece de nuevo, hay recidivas. En el tratamiento local no se debe usar en medicamentos irritantes, exfoliantes, por ejemplo, ¿no es cierto? Para sacar la caspa mejor un exfoliante, no, se irrita peor. Pueden eczematizarse más las lesiones, como dicen, ¿no? Son muy eficaces la combinación de corticoides y antibióticos, porque ahora hay crema con todo, ¿no es cierto? Hay cremas con antihistamínicos, con antibióticos, con corticoides, etc. Se aconseja disminuir los carbohidratos, porque estas lesiones, no se sabe la etiología, pero se supone y se mejoran muchos casos con una buena dieta. Se cree que son intoxicación alimentaria. Eso se presenta entonces en personas que comen mucho frito, comidas chatarras, cosas guardadas, etcétera, tóxicas, ¿no? Entonces, se aconseja disminuir los carbohidratos en la alimentación, reducir las bebidas alcohólicas, los condimentos fuertes, etcétera, ¿no? Me he saltado mucho. Yeah. Ay. Para psoriasis, otra patología que tiene como lesión elemental a la psoriasis, o es decir, a las escamas, ¿no? La parapsoriasis. Afecciones eritematosas famosas, y estas se clasifican en pitiriasis liquenoide, uno sería, ¿no? Lesión elemental, pápula, y son aguda y crónica. Pero esta pápula es con escama, así como ven en la foto. Aguda. La pápula se presenta en vesículas, úlceras y costras hemorrágicas. La evolución puede ser de semanas a pocos meses. O sea, hay un polimorfismo. Por irritación de la piel, primero aparecen las vesículas, las úlceras, y se llenan de costras por el rascado, más que nada. Y ahí está la escama. La crónica solo muestra pápulas y escamas que duran meses o años, ¿no? A veces los médicos, claro, si no son dermatólogos, no se van a dar cuenta que es una parapsoriasis, van a decir hongo, lo que sea, ¿cierto? Pero hay pápulas y escamas que duran meses o años. Ambas formas están más en el tronco. Todas las patologías escamosas siempre aparecen o están más en el tronco. Se puede hacer el diagnóstico diferencial con la sífilis secundaria. Hemos visto, ¿no?, las sífilis con pápulas en el tronco anterior. Con la psoriasis en gota, como gotitas, la psoriasis, el líquen plano, erupción por drogas, medicamentos, la varicela, con una varicela también nos podemos confundir. También están las psoriasis en pequeñas placas, ¿no? En pequeñas placas, como en la foto B. Hay máculas y pápulas, como hemos dicho, de menos de 5 centímetros de diámetro, ¿no? Son de color amarillento a castaño rojizo en tronco y parte proximal de extremidades. Parte proximal de extremidades, o sea, hasta el codo, hasta la rodilla, como un traje de baño, digamos, ¿no? Las lesiones son digitadas siguiendo los dermatotomos, ¿no? En filita está. Otras parapsoriasis ya no son en pequeñas placas, sino en grandes placas y son llenas de escamas. Son lesiones maculares y placas escamosas de más de 8 centímetros de diámetro, con bordes poco definidos y atrofia. Esa piel se ve como apolillada. Más en flancos, dorso, ingles, abdomen y mamas. A veces es poiquilodermiforme o liquenoide. ¿Qué quiere decir eso? Como la piel del elefante, dura, áspera, ¿no? Es una enfermedad premaligna. Si vemos eso, debemos analizar dónde está comenzando un cáncer, ¿no? Hay que hacer todos los estudios de órganos internos.
Hay prurito, cambio de coloración, bordes infiltrados, aparición de recortes de piel sana entre ellos, ¿no? Hay lesiones en cabeza y cuello. El diagnóstico diferencial se puede hacer con lepra, dermatofisias, eczema lichenificado y eczematite. Otra patología cuya lesión elemental es la escama, las eritrodermias. Estas eritrodermias, hemos dicho ya varias veces, ¿no? En muchas clases, que son una complicación, ¿no es cierto? La alergia primero tiene una complicación y es la urticaria. Y la complicación de la urticaria serían las eritrodermias. Si el paciente no hace tratamiento, entonces puede llegar a tener eritrodermias, como ven en la foto. El síndrome de evolución es subaguda o crónica, con rubicundez inflamatoria difusa de la piel, generalizada, o sea, en todo el cuerpo, con cierto grado de edema y descamación. Hay alteración en las uñas y descamación en el cuero cabelludo. Las polidermopatías son frecuentes y nos hace confundir con un cáncer, etcétera, ¿no? Cuando hay ganglios. ¿Cómo se clasifica? Primero, en descamativas. Son escamas en fondo eritematoso con discreto edema difuso. Las escamas están adheridas por el centro, o sea, como el platillo de café, una escama, digamos, ¿no es cierto? Y el centro está pegado y un platillo de café, ¿cómo es el platillo de café? Es pequeño, ¿no es cierto? De tacita pequeña, entonces el platillo de café. Se desprenden con facilidad. Hay alteraciones ungulares en las uñas, hay que fijarse siempre. Cuando vemos un eritema, nos fijamos en las uñas. Si están alterados, es eritema para seguir, o es eritrodermia para seguir el tratamiento, ¿no? Hay alteraciones entonces en las uñas, alopecia, las mucosas conjuntival y labial están siempre afectadas, secas, a veces ulcerosas. Son comunes las polidenopatías axilares, inguinales, cervicales. Los pacientes tienen frío con o sin fiebre y gran decaimiento también. Las vesículo-edematosas son raras, casi siempre de origen medicamentoso. Hay edema con fovea, ¿no? Se presiona y se queda la fovea. Al romperse las vesículas o ampollas forman costras serosas. A veces hay lesiones purpúricas, fiebre y malestar general intenso. También existen eritrodermias en el recién nacido. Y hay dos formas, la eritrodermia descamativa y la eritrodermia exfoliativa. La eritrodermia descamativa de Leiner es rara, inicia en cabeza o región inguinoperineal sin prurito, escamas grasas, sin mal estado general. O sea, el niño se ve bien, solo que tiene su eritrodermia. Por otra parte, la eritrodermia exfoliativa, de Ritter von Ritter Chain, excepcional, es exfoliativa por probable infección estafilocócica. O sea, si vemos este tipo de eritrodermia, tenemos que pensar en una infección estafilocócica con lesiones húmedas. El diagnóstico, ¿cómo se lo realiza? Con biopsia de piel y, si es necesario, de ganglios. Y ni así a veces se puede detectar la etiología. Detectar la etiología en estos pacientes es un tanto difícil, ¿no? Pronóstico y tratamiento. El pronóstico es malo en las reticulopáticas. O sea, cuando atacan la capa reticulosa, ¿no? Los órganos reticulares de la dermis. Y variable en la mayoría de los casos. Los corticoides y los antibióticos mejoran los cuadros. La evolución es muy prolongada. O sea, un niño recién nacido hasta un año, dos años puede tener su eritrodermia y el padre es desesperado, ¿no es cierto? En todos los casos se tratará de mejorar el estado general con reposo físico y psíquico, régimen alimentario. La madre le da de lactar al bebé, entonces la madre tiene que hacer un,
una dieta especial no tóxica, ¿no? Y si no le da de lactar, le da mamadera, en fin, tiene que ser una leche bien elegida por la madre, si es que tiene, ¿no? En cambio, otro bebé es que cualquier leche toma. Transfusión de sangre o plasma si es necesario y preparados vitamínicos. Todo eso tiene que consumir el paciente con eritrodermia. Otra patología es la ictiosis. La ictiosis deriva de ictios, que quiere decir pescado. O sea, el paciente tiene una piel como pescado, ¿no? Es una dermatosis con piel seca y escamosa. Puede ser genética o adquirida también. Pero más es genética la ictiosis, ¿no? Entre las genéticas podemos manifestar que es predominante, o sea, de genes predominantes, y se clasifica en ¿no? ictiosis vulgar, la más común, ¿no? La ictiosis vulgar, la que casi siempre se transmite según un carácter autosómico dominante. Hemos dicho que son dominantes, ¿no es cierto? Aparece en la infancia, pero ya nace con eso. Solo que no se nota al principio y después a los 2-3 meses ya aparece. Respeta los pliegues de flexión, o sea, esta ictiosis vulgar no existe en los pliegues de flexión. Hay hiperqueratosis y ausencia de la capa granulosa. Entonces tenemos que hacerle una biopsia y para ver si existe o no la capa granulosa, porque eritrodermias, eczematides, parapsoriasis, psoriasis son similares, ¿no es cierto? Las enfermedades, aunque en distintos lugares y distintas las escamas, pero para salir de dudas y saber si es una ictiosis, tenemos que hacerle una biopsia. ¿Y qué nos muestra la biopsia? Ausencia de la capa granulosa en la ictiosis. Con el tiempo se va formando, otros dicen que es retraso de la formación de la capa granulosa, pero se va formando la capa granulosa. Hasta los 14 años ya una ictiosis vulgar ya no debería existir con tratamiento, ¿no? Pero hay personas que nunca hacen tratamiento y entonces de por vida tienen pues su ictiosis vulgar. Y el otro tipo de ictiosis es la ictiosis ligada al cromosoma X. Esto también es de nacimiento o se nota antes de los 2 o 3 meses de vida. Se presenta, es del cromosoma X, ¿no es cierto? Pero se presenta en varones, en cuello y tronco. No compromete palmas y plantas. Se presenta o también se encuentra o se presenta en opacidades corneanas típicas, ¿no? Si ustedes ven la capa córnea del ojo opaca o color café con leche, entonces podemos decir que es una ictiosis ligada al cromosoma X. Hay hiperqueratosis, pero esta sí tiene capa granulosa. Otro tipo de ictiosis es la ictiosis laminar. O sea, uno era la ictiosis vulgar, 2, la ictiosis ligada al cromosoma X, 3, la ictiosis laminar autosómica recesiva. Esta es recesiva, no es dominante. De nacimiento, generalizada, con compromiso de palmas y plantas. Da la diferencia también, ¿no? Hay compromiso de palmas y plantas. A veces hay ectropio. Hay hiperqueratosis, hipergranulosis y abundantes mitosis. Otro tipo de ictiosis es la eritrodérmica, congénita ictiosiforme ampollar, que es autosómica dominante, de nacimiento, con escamas gruesas en flexuras, ¿ven? Ya no respeta flexuras como en la vulgar. Hay hiperqueratosis, granulosis y vacuolización de la epidermis que puede llegar a constituir pequeñas cavidades, ¿no? Huequitos en la piel. Ahora, esas eran las ictiosis en piel y que solo eran en piel.
hay otro tipo de ictiosis que están asociadas a otros síndromes. Se ve en los reticulomas. Oma quiere decir tumor, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la enfermedad de Hodgkin, en el hipotiroidismo, en el mieloma múltiple, en el carcinoma de mama, podemos observar ictiosis que están asociadas a estos síndromes. Eso sería en cuanto a las ictiosis. En el tratamiento de las ictiosis, ¿qué podemos darle a las ictiosis vulgar laminar? Lo único que requiere el paciente es humedad, porque su piel está muy seca, porque se está descamando, ¿no es cierto? Humedad, humedad, humedad. Por tanto, se le dará cremas con urea al 20%. Ponga el porcentaje de urea todos los días, porque si no, se va secando más y va durando más. Con las cremas, primero hay que darle unas cremas con dermiurea al 20%, ¿no es cierto? Luego, cuando ya pasa un año, ya va a estar mucho mejor el paciente, ya no se notan mucho las escamas cuando hace tratamiento. Se le tiene que bañar también al paciente todos los días, largo ratito, para que tenga más humedad. Se le baña, se le seca y se le pone las cremas con urea. Eso por un mes, digamos, ¿no? Porque esas cremas son muy caras, hay gente que no tiene recursos, etc. Pero un mes, como sea, tiene que aguantar. Luego se le puede suplir esas cremas con urea con glicerina líquida. En vez de cremas, ya se le pone glicerina líquida. Y como está con tratamiento, entonces va nomás disminuyendo sus escamas. Tanto que a los 14 años ya no tiene que haber, ¿no? Ahora nos vamos a referir a las micosis, ¿ya? Micosis, los hongos. Todos los hongos hemos dicho que tienen escamas. Si no, no hay hongo sin escamas. Toditos tienen escamas. Si no tienen escamas, no es hongo. Pero no todas las escamas son hongos, ¿no es cierto? Por ejemplo, hemos llevado las psoriasis, tiene escamas, pero no son hongos, la escamatide, las ictiosis, etcétera, no son hongos, pero los hongos tienen que tener escamas, ¿verdad? Las micosis superficiales y profundas, tenemos que avanzar ahora, son afecciones producidas por hongos, las micosis, y se dividen en dos, micosis superficiales y micosis profundas. Las micosis superficiales, ¿cuáles son? Donde los hongos parasitan mucosas, semimucosas, piel, uñas y pelos. Pues están fuera, están en la piel. Las micosis superficiales, por eso se llaman superficiales. Las micosis profundas se localizan, ¿dónde? En dermis, ya no está en el epidermis, ¿no es cierto? En dermis, hipodermis, músculos, huesos y vísceras. Hasta ahí van las micosis profundas. ¿Qué son los hongos? Son organismos inferiores del reino vegetal, o sea, son vegetales, pero que carecen de clorofila. Pertenecen a las talófitas, del griego tallo, que quiere decir micelio. ¿Qué son micelio? Son fibritas que donde tienen hongos. La mayoría de los hongos patógenos humanos son del subtipo eumicetes, asexuados. ¿Qué quiere decir asexuados? Que se dividen por sí, no necesitan pareja, ¿no es cierto? Clase fungi imperfecta. Y sus micelios pueden ser vegetativos, unicelulares, tabicados, o sea, así sueltos, como un tallito con sus ramitas, o tabicados, o de fructificación. Esos tienen los esporos. ¿Qué son los esporos? Son como sus huevos que ponen crías y se multiplican los hongos, ¿no? ¿Qué tiempo de vida tiene un hongo? Generalmente un mes. Entonces, el tratamiento tiene que realizarse un mes para estar seguros de que está curado el paciente.
porque si no, mejor en una semana no hace ya el tratamiento estructurado, a los meses vuelve a aparecer. Entonces, las mucosas superficiales, ¿por quién son producidas? Por los dermatofitones. ¿Y cuáles son los dermatofitones? Son los tricofitones que afectan uña, pelo y piel. Los microsporos que afectan pelo y piel. Y los epidermofitones que afectan piel y uñas. Además, están otro tipo de hongos que ya no son dermatofitones, pero también atacan a la piel. La Malassezia furfur, que solo ataca piel. Y las cándidas que atacan piel, uñas, semimucosas, mucosas y órganos internos, si es que uno se deja, ¿no? Las mucosas superficiales se clasifican según su localización. Pueden ser, por ejemplo, las extrafoliculares. ¿Qué quiere decir eso? Que atacan la porción extrafolicular del pelo y se encuentran en axila. En axila, que sería la tricomicosis axilar. También están en la barba, en el bigote, producidas por la piedra blanca y el cuero cabelludo por la piedra negra. Otro tipo serían las epidérmicas, o sea, ya no estarían alrededor del pelo, exclusivas. Son la pipiriasis vesicolor, la dermatofisia de la piel lampiña y las dermatofisias de los pies. Otro tipo de micosis superficiales serían las intrafoliculares y ungulares. Estas ya entran al orificio o al poro de la piel, ¿no? Aquí estarían las tiñas. Y estas generalmente están en el cuero cabelludo, rara vez en la piel del cuerpo. Estas tiñas pueden ser las tonsurantes, que serían las tonsurantes, una, las supuradas y las fábicas. También está la onychia tricofítica. La onychia tricofítica es la que ataca a las uñas. Esas son las intrafoliculares o y ungulares. Ahora las semimucosas. Mucosas y piel de los órganos internos puede ser atacada por la candidiasis, cuyo diagnóstico clínico es fácil, ¿no? En laboratorio se tiene que hacer el examen por cultivo, ¿no? Si vemos cándida, tenemos que hacer un cultivo para asegurarnos de que es cándida, ¿no es cierto? Entonces, los hongos provocan formación de anticuerpos en nuestro organismo y esta hipersensibilidad se manifiesta en algunos como reacciones segundas y provocan por vía sanguínea dermatitis bilaterales y simétricas que desaparecen cuando se corta el foco primario. La tricomicosis axilar, entonces, ¿no? Las extrafoliculares, primero vamos a ver. Esta tricomicosis axilar, como su nombre indica, se sitúa en las axilas. Se discute de que si es micosis o es infección, porque está producida por un hongo, por el Actinomyces tenuis, que algunos le llaman bacteria filamentosa. Pero con el tratamiento de antimicótico cede, ¿no? Se presenta en personas con poco hábito higiénico e hiperhidrosis axilar. Los pelos de la axila presentan pequeñas concreciones blancas. Si son blancas, es concreciones como liendres, ¿no? Es la variedad flava, como se está viendo en la foto. Si son rojizas, variedad zubra. Y si son negras, variedad nigra, ¿no? Hay tres clases entonces de tricomicosis axilar. Y la axila, la piel de la axila se tiñe de ese color. Puede ser blanquecino, descamativo, rojizo, descamativo o negruzco, descamativo. ¿Qué vamos a hacer frente a estas micosis? El tratamiento es, como las concreciones están en los vellos,
el rasurado, higiene y lociones con antibióticos, porque se dice también que es una bacteria, ¿no es cierto?, la Actinomyces temis, pero también se debe dar antimicóticos. Otra variedad de las extrafoliculares, las piedras. Unas atacan al cuero cabelludo, que es la variedad negra, y ese hongo que se llama Piedraia ortai. Este está en el cuero cabelludo y sus concreciones son negras y parecen y son brillantes, dientes negras, ¿no? No hay mucho, esos son raros, más hay en Argentina este tipo de micosis. Y otros están en la barba y bigote y es atacada por la variedad blanca, por el Trichosporum beigeli, ¿no? Ese hongo ataca la variedad blanca. Yo les voy a preguntar en el examen por qué hongo está producida tal cosa, ¿no? Entonces tienen que saber bien qué hongos. Y sus concreciones son blanquecinas en el bigote y la barba. El tratamiento, ¿en qué consistirá? En afeitado y antimicóticos. Puede decir, si son pocas, clotrimazol puede ser en crema, ayudadix por un corticoide, el clobetasol, la betametasona, cualquiera de los corticoides, hidrocortisona, etc., ¿no? Mezcladitos, dos veces por día, un mes. Ya sabemos que los hongos, el tratamiento es un mes. La otra variedad son las epidérmicas. Las epidérmicas que están solo en piel, ¿cierto? No están alrededor de los poros ni nada. Las epidérmicas. Y entre estas están la pityriasis versicolor, epidermomicosis muy común. Su etiología, ¿cuál es? El pityrosporum orbiculare, sobre la piel del tronco, hombros, abdomen, cuello. Aparecen máculas rosadas, aparduzcas, de pocos milímetros a un centímetro de diámetro. Confluyen y forman placas con bordes netos de superficie cubierta de escamas purpuráceas, o sea que son delgaditas, ¿no? Al raspar la lesión se desprende la capa córnea y ese es el signo de la uñada, se desprende así fácilmente. Contiene micelios. Como es superficial, no hay inflamación ni prurito. Existe la variedad acromiante también, donde se parece un vitiligo, pero es una pityriasis versicolor. Se puede diferenciar esta patología con vitiligo, con leucodermia de lepra indeterminada, pityriasis rosada de Gieber, eczematide, etc. El tratamiento, jabones azufrados, alcohol yodado al 1%, clotrimazol y otros antibióticos. Y mejor si está ayudadito por un corticoide. Ahí está la variedad de vitiligoide, ¿no es cierto? Entonces hay otras patologías, sería la dermatofisia de la piel lampiña. Esta es muy común, puede estar en toda la piel, es producida por los tricofitones o microsporos. Son máculas, pápulas corimbiformes de 1 a varios centímetros, de límites eritematosos y con algunas vesículas. Herpes sincinado, que se llama por las vesículas. El centro tiene piel normal, prurito leve. El tratamiento, antimicóticos como clotrimazol crema, por vía general, griseofulvina o ketoconazol de 200 miligramos, un comprimido cada 12 horas durante 7 días, 15 comprimidos. También las dermatofisias de los pliegues. Aquí se dividirá de los grandes pliegues y de los pequeños pliegues. Entre los grandes pliegues estaría el eczema marginado de hebra, que es muy común, producida por el epidermophytum flocosum. Ataca raíz de muslos e ingles. Puede propagarse hasta escroto, periné, nales, etc. Es muy proliginoso y de bordes netos marginados. Escamo, vesículo, costroso. Por el rascado puede llegar a la liquenificación. Se puede diferenciar con intertrigos candidiásicos, con dermatitis de contacto, psoriasis, etc. Tratamiento.
Primero, hacer un lavado con permanganato de potasio 0,25% o agua blanca de códex para disminuir la irritación y las escamas. Luego, recién podemos usar los antimicróticos. Ahora está la dermatofisia de los pliegues pequeños. Aquí la patología más importante sería el pie de atleta, producida por tres hongos: el Trichophyton mentagrophytis, ahí dice mentagrophytis, el Epidermophyton flocosum y el Trichophyton rubrum, tres hongos. Se presenta más en climas calurosos y húmedos, más donde hay humedad, ¿no? Está en el tercer o cuarto espacio interdigital de los pies de adultos. No se ve en los lactantes. ¿Por qué no se ve? Porque los deditos tienen forma redondeada, entonces no permite que haya humedad. Las lesiones son en forma fisurada, maceradas, muy pruriginosas. Puede ser hiperqueratósico, descamativo y disidrótico. Se extiende a planta y caras laterales del pie. Tiene muy mal olor. Se siente a metros ya. ¿Quién está viendo? ¿Cierto? El tratamiento, igual, baños con permanganato primero, 0,25, o agua blanca de códex. Luego, antimicóticos y antibióticos. Ahora están las micosis intrafoliculares y ungulares, o sea que se meten al poro de la piel. Y aquí están las tiñas o micosis del cuero cabelludo. Son producidas más por microsporos que por tricofitones. Parasitan la queratina de la capa córnea folicular y el tallo piloso, desde donde existe la queratina formada, quedando el bulbo piloso indemne. Por lo tanto, la alopecia que se presenta en estos lugares es pasajera. Se puede regenerar el cabello. Uno, las tiñas tonsurantes son propias de la pubertad y son dos. La tiña microspórica común, la que más se presenta, producida, como ven en la primera foto, ¿no? Producida por el microsporum Canis felinus. También hay contagio interhumano. Se contagia entonces por el perro o por el gato. Aparecen varias placas alopecicas de 1 a 2 centímetros de diámetro, con pelos cortados al mismo nivel, cubiertas de escamas. Estos pelos pueden extraerse fácilmente. Con una pinza jalamos, se sale, ¿no? Y los esporos están rodeando el poro piloso. Diagnóstico diferencial con alopecia areata, esa que no tiene hongos, y la falsa tiña amantácea. B, la tiña tricofítica, que es rara, producida por el Trichophyton violaceum, tonsurales, con placas pequeñas, alopésicas, con escamocostras, pelos cortados, pero estos pelos ya son a distinto nivel, ya no son altas como los otros al mismo corte. Al examen micológico se ven los esporos en el folículo. El diagnóstico diferencial con alopecia areata, falsa tiña en este, psoriasis del cuero cabelludo. Otras son las tiñas supuradas, el Cherium de Celso, producida por el Trichophyton mentagrophytis, hongos que parasitan animales también, ¿no? En adultos produce foliculitis tricofítica, supurada y expulsiva. Por eso no se puede curar acné, creen que son otros y los tratamientos para el acné y no se cura, y es un hongo, ¿no? Hay otros expulsiva en la barba y en la nuca. Forman placas inflamatorias agudas, poco dolorosas, y una vez extirpados los pelos, se curan espontáneamente con alopecia cicatrizal sin adenopatías. Estos no presentan adenopatías como los otros. La tiña fábrica, producida por el Trichophyton schoenleini, comienza con una pústula folicular y se forma la cazoleta con un hueco fábrica. Lesión escamocostrosa hasta un centímetro de diámetro. Pueden concluir y dejar alopecia definitiva. No cura espontáneamente. Esto tiene que hacerse tratamiento con antimicóticos. Tratamiento de todas las tiñas que hemos visto: depilación o rasurado total, lavados con jabones azufrados y aplicación de lociones antimicóticas
y en las supuradas, como son compost, antibióticos. Por último, vamos a ver las candidiasis o moniliasis oidiomicóticas. La Candida albicans es un hongo oportunista, parasita en piel, mucosas, semimucosas, y puede generalizarse, como hemos dicho, por baja de defensas, diabetes, trastornos hormonales, etc. Las lesiones cutáneas pueden formar intertrigos de grandes y pequeños pliegues, submamario, perianogenital, interdigital, eritematoso, brillante, a veces fisurado, erosivo, con bordes macerados, color blanquecino, a veces con prurito. Las lesiones en mucosas y semimucosas pueden formar el muguet. Todos han debido ver un muguet de localización oral, mucosas respiratoria y digestiva, con placas blancas adherentes, común en lactantes distrógicos y adultos caquéticos, ¿no? En boqueras, Keilitz angular candidiásica, se ve en adultos con prótesis dentaria o pacientes sin dientes también por boca abierta, ¿no? Vaginitis común en embarazadas, por uso de gestágenos también, en diabéticas, existe también en portadoras sanas. La balanoprostitis en diabéticos o por uso prolongado de antibióticos, se ven en zonas erosivas rojas o placas, blancas, pseudomembranosas, en glande o surco balanoprepucial. Onychia peronychia en candidiasis, muy común en mujeres en continuo contacto con agua, trastornos hormonales en diabéticas y menopáusicas. Crece defectuosamente el cuerpo angular con estrías, engrosamiento, coloración verdosa. Y las candidiasis generalizadas. En pacientes caquéticos, la infección se generaliza en forma simétrica provocando, por ejemplo, en el SIDA, ¿no es cierto? Las candidiasis se generalizan y el paciente muere. El tratamiento en lesiones cutáneas, mucosas y micosas se tratará con baños alcalinos y cremas con estatina. Y en forma general, ketoconazol y terbinafina. Hasta aquí, alumnos, va a ser el examen del segundo parcial. Nos estamos sobrando las micosis profundas. O sea, ustedes se tienen que guiar en el texto y leer hasta micosis superficiales. O sea, ya están vesículas, eritematos escamosas y hasta micosis, ampollas también, ¿no? ¿Entra? Todo después de pápulas, porque hasta pápulas hemos dado el primer parcial, luego hasta micosis superficiales. Las profundas nos guardamos, no hemos tenido ya tiempo de avanzar. Entonces, hasta aquí el segundo parcial. Si tienen alguna duda, pregunten. Ni quien pregunte, ¿no? ¿Todo entendido? Doctora, en cuanto al examen, ¿a qué hora sería? Ah, el examen va a ser a 2:30 el B y a las 3 el A, ¿ya? Y al revés de la otra vez. Igual que la anterior vez, van a entrar de 30 en 30 y cada examen 15 minutos, ¿ya? Estudien, chicos. Hasta el próximo viernes es el examen, ¿no es cierto? 2:30 el B y 2:30 el A. Hasta gracias, luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego.